Para hacer los brazos vamos a tomar el color piel y hacemos un anillo mágico y tejemos 6 puntos. 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a tejer de la vuelta número 2 a la vuelta número 7, 6 puntos bajos. Con mucho cuidado de la 2 a la número 7. En la vuelta 8 vamos a hacer cambio de color al tono blanco y estaré tejiendo dos vueltas de 6 puntos. Vamos a hacer un deslizado, una cadena y cortamos la hebra. Vamos a tejer una pieza más igual. Ahora con el color negro vamos a hacer los zapatos. Comenzamos con un anillo mágico y dentro del anillo voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Vamos a cerrar y hacemos la vuelta 2 con 6 aumentos. Un aumento en cada punto. Y en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Finalizamos con 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a tomar la hebra de la parte trasera y estaremos haciendo relieve, tejiendo 18 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a tejer tomando el punto completo y hacemos los 18 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a tejer 1, 2, 3 puntos y hacemos 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a finalizar con 3 puntos bajos. Tendremos en esta vuelta un total de 12 puntos. Vamos a cambiar al tono blanco. Vamos a hacer 4 puntos por la hebra de la parte trasera. Voy a quitar aquí el marcador y hacemos 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Vamos a hacer 2 disminuciones. 1, 2
y finalizamos con 4 puntos bajos. Vamos a tejer de la vuelta 8 a la 13, 10 puntos en cada punto, de la 8 a la 13, y nos tiene que quedar una pieza algo así. Vamos a tejer dos piezas iguales, solo que a una no le vamos a cortar la hebra porque es para unir, y le colocan relleno. Ya que tengamos las dos piernas, vamos a continuar con la vuelta número 14. Vamos a tejer 3 puntos bajos. Y enseguida vamos a hacer cadenas. Hacemos dos cadenas, tomamos la otra piernita y me voy a regresar 2 puntos, porque aquí hice un deslizado, entonces me regreso 2 puntos y hago un punto bajo. Revisamos que las dos piernitas queden derechitas. Miren, algo así. Y enseguida vamos a tejer los 10 puntos de esta pierna. Llevamos uno, tejemos 9 más. Y de la cadena vamos a tejer los 2 puntos. Uno y dos. Finalizamos nuestra vuelta tejiendo 7 puntos bajos. En esta vuelta nos van a quedar un total de 24 puntos, contando los 2 puntos de cada lado de las cadenas, porque teníamos 10 y 10 y 2 y 2, 10 de cada pierna y los 2 de cada cadena. Esta vuelta sería la número 14. Vamos a hacer la número de la 15 a la 17, un punto en cada punto de los 24 que tenemos. En la vuelta 19 vamos a estar tejiendo por la hebra de la parte trasera. La vuelta 18, perdón. En la 18 tejemos de esta forma. Y de la vamos a tejer de la vuelta 19 a la vuelta número 23, un punto en cada punto. Ya va a ser tomando el punto completo. Solamente esta vuelta número 18 es con el relieve. De la 19 a la 23 tejemos un punto en cada punto de los 24 que tenemos. Miren, en la vuelta número 23 quede de este lado, entonces voy a desbaratar un punto, y en el segundo voy a poner mi gancho. Aquí vamos a poner, miren, me regresé 2 puntos. Vamos a poner los bracitos y estaremos tejiendo 3 puntos bajos. Tres puntos bajos tomando el bracito y ya queda cerrado. Y enseguida, bueno, lo voy a volver a tejer porque agarré mal el bracito. Le había puesto la línea que quedara hacia afuera. No quiero que se le note tanto, entonces voy a tejer volteando la manita para que no se vea el cambio de color. Tejemos los 3 puntos
y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Y tejemos los otros 3 puntos con el siguiente bracito. Y hacemos puntos bajos para terminar nuestra vuelta. Ahora la número 25 vamos a tejer 1, 2 puntos del contorno del bracito. Lo del centro de la unión, ese no lo vamos a tejer. Vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Y continuamos con 2 puntos y una disminución. Aquí del lado del bracito también hacemos los 2 puntos y la disminución. 2, disminución. 1, 2 y voy a terminar con disminución. Tomamos marcador y hacemos un punto y una disminución. Así por todo el contorno y le van colocando relleno. En la vuelta número 27 ya le colocamos relleno y vamos a tejer 3 puntos más. Y voy a hacer cambio de color. Este último punto no lo cerramos. Vamos a tejer con el color piel. Y hacemos un punto tomando la hebra de la parte trasera. Vamos a cortar la hebra color blanco que nos sobra. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. Vamos a seguir tejiendo 3 puntos, porque aquí es donde hicimos lo del cambio de color y este lo vamos a contar como el inicio de nuestra vuelta. Vamos a tejer de la vuelta 28 a la vuelta 32, un punto en cada punto. De esta forma le colocan relleno y aquí le voy a poner unos palitos de madera. Puede ser de madera, de plástico, de silicón, lo que ustedes prefieran. Pero necesitamos ponerle soporte para que no se le vaya a doblar con el peso de la cabeza. Y ya para cerrar nuestra pieza vamos a hacer disminuciones. Una. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6. Vamos a hacer una cadena, cortamos la hebra y perdemos con una aguja lanera esta parte del centro. Ahorita les voy a explicar cómo. Vamos a cerrar la parte del centro con nuestra aguja lanera y tomamos un punto de los de cada punto bajo. Vamos a tomar un lado de las cadenas, de la cadena, miren, el que está por la parte de enfrente,
Vamos a jalar y se cierra. Pasamos nuestro hilo por el centro y luego ya le damos unas puntadas aquí para perderlo. Vamos a cortar lo que nos sobra de hilo. Y algo así se tiene que ir viendo. Vamos a tejer de este lado. Tenemos nuestro muñeco hacia arriba, entonces sería del lado derecho. Vamos a hacer con el hilo color blanco. Aquí donde comienza nuestro, donde termina más bien el color blanco, vamos a hacer un punto. Y me voy a ir tejiendo hacia abajo, puntos bajos. Tratando de irme lo más derecho posible hasta llegar a la línea esta que tenemos. Ahora voy a estar tejiendo puntos bajos por esa línea que hice. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a girar y haré 10 puntos bajos. Esta sería la vuelta número 2. En la vuelta 3 vamos a girar. No estoy contando la vuelta de que hicimos pegada al cuerpo, solamente la que ya estamos haciendo de puntos bajos hacia arriba. Sería la vuelta esta, la número 3, y vamos a hacer hasta la vuelta número 5. Tenemos hasta la vuelta 5, hacemos una cadena y perdemos nuestra hebra. Y ahora aquí donde comenzamos anteriormente, que colocamos el hilo blanco, hicimos esta parte, vamos a poner hilo negro y me voy a ir haciendo deslizados por esta parte de relieve. Y ahora que terminé todo el contorno, vamos a estar haciendo por la parte que tejimos extra. Y aquí voy a irme con punto deslizado. Aquí sería al final, hacemos una cadena, cortamos la hebra y la perdemos con una aguja lanera. Necesitamos 6 botones. Yo no tengo, nada más tengo 3 de estos chiquitos. Entonces le voy a poner de estos. Se los voy a pegar con silicón. Aquí se los acomodamos. Y luego de este lado también le voy a pegar los otros 3. Y esto de aquí también lo voy a pegar con silicón. Miren, aquí yo ya le pegué los botones. Le vamos a colocar la cabeza. Miren, así le ponemos su gorrito.
y algo así se tiene que ver terminada. Esta va a quedar un poquito más alta por el gorrito. Igual, si se dan cuenta, aquí le pueden quitar la parte de la cebollita y ya lo hacen como si fuera un niño. También recuerden que tenemos en el canal el video del ingeniero.